¿sí? Y vamos a comenzar a trabajar desde los zapatos para acá. ¿El cráneo sí, ya lo han sacado? Ahorita lo vamos a fijar. ¿Ya alguien lo sacó? Sí, se supone que lo sacaron para enseñárselo al, al otro, a la persona que tenían secuestrada. Ok. Yo entraba a los cafetales, a aquellas montañas, usted, a ver si allá habían enterrado huellas de sus zapatos, de su maletín. Y yo no encontré ningún objeto de lo de él, pues. No lo encontré. Yo lo busqué quizás por un año, pero yo sola ya después. Porque la policía no hace nada. Oh, I found it. Here we go. Here we go. There we go. I can see it. You get to that. I hit it with my straw. We found femur. El cuarto de los huesos podría ser el Salvador. Es tan chico como el Salvador que lo esconde. Está tan saturado como el Salvador que lo esconde. Es tan carente de todo que este cuarto debería llamarse Cuarto de Huesos El Salvador y no Antropología Forense. Aquí se reencuentran, sin treguas, pandilleros de la Salvatrucha con pandilleros del barrio 18 y sus víctimas. También hay huesos que hablan de otros huesos, los de los migrantes que retornan calavera. Aquí se condensan tres de las más grandes tragedias del país. Son nuestros huesos de la guerra y de la paz. Huesos que surgieron para gritar lo que ocurrió antes y lo que ocurre ahora.